años me han servido mucho para crecer musicalmente. Empecé con el bombo y posteriormente aprendí muchas cosas, a tocar charango, guitarra, un poco de vientos, a cantar diferentes voces, a perder el miedo y a poder expresarme en público. Tuve el privilegio de ser por varios años primer charango y primera voz, y por eso me siento muy emocionada de poder vivir esta experiencia de nuestro segundo trabajo, mi segundo trabajo discográfico dentro de este grupo a mi corta edad. Bueno, solo me queda por pedirles a todos ustedes que aprecien mucho este nuevo trabajo, porque lo hicimos con mucho amor para todos ustedes, sin dejar de lado que no hubiera sido posible si es que no hubiera existido la disciplina. Me voy de guaritas diciéndoles a todas mis compañeras que, al igual que yo, escriban su propia historia dentro de este bello grupo. Que el camino no se acaba aquí y que hay que seguir con más proyectos para aspirar a ser algún día un gran artista por el bien de nuestro país. Tenemos el orgullo de tener el único grupo femenino infantil en Bolivia, Madeín Oruro. Madeín Escuela Wara, institución que ya tiene 21 años de vida y que pues ha lanzado varios proyectos musicales entre los más importantes guaritas de Bolivia. Decimos tenemos el orgullo porque hace una semana hemos hecho el lanzamiento oficial a nivel nacional de este nuevo trabajo discográfico, Quiero un Mundo Mejor, producido por la empresa Discolandia en el Ministerio de Cultura. Justamente lo hemos hecho en homenaje al Día del Niño. Quisimos hacer un lanzamiento nacional primeramente porque queremos mostrar a Bolivia y al mundo el trabajo de guaritas. Hoy nos toca pues hacer el lanzamiento local en Oruro para que todos los medios de comunicación apoyen a estas 7 niñas que son la generación de oro. ¿Por qué decimos generación de oro? Es importante que los presentes, los comunicadores y quienes nos ven a través de los medios de comunicación sepan que tenemos una generación de oro. Han pasado más de 40 guaritas por el proyecto, pero esta es nuestra generación de oro. ¿Por qué? Porque justamente las niñas tienen las premiaciones nacionales más importantes en instrumentación. Hablamos de quena, zampoña, charango, voces, tienen las premiaciones más altas. Tenemos el orgullo por eso de tener la generación de oro.